La serie El Mundo a Pedales se ha filmado durante mi último viaje por selva, desierto y montaña de 5 continentes. Ahora hemos seleccionado las imágenes más espectaculares e inéditas que os presentamos en 2 capítulos. En esta primera parte nos vamos de viaje a África y Asia. En los límites de Siberia, término ruso que significa el norte, en verano el sol se oculta solamente durante 4 horas, permitiéndonos largas y fatigadas etapas. Fácil de transportar y de utilizar, los globos nos aseguran sonrisas y diversión. Estos renos nos anuncian que hemos encontrado a los satán, los últimos pastores de esta especie de ciervo. Mongolia no es llana, como muchos creen. Cada día tenemos que subir un par de puertos de casi 2.500 metros de altitud. En lo alto se encuentran los obós, hitos religiosos a los que hay que dar 3 vueltas para tener suerte en el viaje. Son las 11 de la noche de un día de junio en las amplias estepas de Mongolia. Va siendo hora de buscar alojamiento. Llevamos toda la mañana buscando agua y luchando contra el viento, que como siempre, en bici viene en contra. ¿Quién podía imaginar que por aquí exista el peaje? Por 5 céntimos de euro al cambio, pagamos a los constructores del puente. Los mongoles no entienden para qué sirven las bicicletas. Si los pueblos son pequeños y se recorren andando, y de un pueblo a otro lo mejor es ir a caballo o en moto. Aunque algunos ya comienzan a cambiar de opinión. Aunque Gobi, en lengua mongol, signifique lugar sin agua, no es realmente cierto. Las lluvias del verano forman un río de agua filtrada por las dunas, vistiéndose el desierto de frescos pastos.
decidimos bordear la cadena de dunas, pero ahora nos enfrentamos cara a cara con uno de nuestros peores enemigos, Teodoro. El Nilo Azul se precipita 45 metros cerca de su nacimiento. El río más largo del mundo tiene dos fuentes, el azul, que aporta el 80% del agua que alcanza el Mediterráneo, y el blanco, considerado el principal y que conocimos en una anterior expedición ciclista. Así, llegamos al lejano Valle del Lomo, cuenca fluvial que alberga algunos de los grupos humanos más espectaculares, primitivos y guerreros del mundo. Los Hamar son una de estas etnias. Los globos que les entregamos a modo de obsequio tienen éxito, aunque las protagonistas siempre son nuestras bicicletas. Los más valientes se atreven a montar por primera vez en sus vidas en estas máquinas de otro planeta, eso sí, sin abandonar el fusil ruso AK-47. En el mercado nos informan que a pocos kilómetros de aquí se celebra un primitivo ritual. Decidimos acercarnos al lugar y ser testigos de una tradición que marca el paso de los jóvenes a la edad adulta. No muy lejos de aquí, en una zona infestada de molestas moscas tsetse, vive el belicoso pueblo Mursi. El piercing no es un invento occidental. Las mujeres se rompen el labio y se arrancan algunos dientes para introducir el levy, un plato de cerámica que van aumentando de tamaño para poner precio a su futura boda. Cuanto mayor sea el plato, más vacas obtendrá de sus futuros suegros. Solo se les impide colocarse el plato labial cuando quedan embarazadas antes del matrimonio, lo que supone la pérdida de la dote. Es por ello que el padre de la novia le coloca un cinturón de castidad, como el que esta mujer porta ahora en la cabeza a modo de ornamento. Seguro que el padre de esta otra chica debe estar muy orgulloso. Ningún país del lejano oriente mantiene tanto misterio como Birmania. España es aquí conocida por el fútbol. Hasta podemos pensar que este joven es un ultra, pero en Birmania esta simbología es un amuleto de suerte y felicidad. Nuestro principal objetivo es internarnos en estas montañas y junglas en busca de un grupo étnico único y sorprendente, los Karenni, pero no es empresa fácil. Esta es una región prohibida. En estas tierras fronterizas con Tailandia, el gobierno mantiene enfrentamientos con diversos grupos guerrilleros. Con la excusa de proteger al turista, impiden el paso. Nos colamos sorteando un puesto militar. Nos paran y piden los pasaportes, que nos devuelven al no conseguir identificarnos por las fotografías. Les parecemos todos iguales. En estas regiones prohibidas vive el pueblo Karenni o Padaun, literalmente cuello largo, como los denominan los birmanos, y bautizados por el explorador polaco Witold de Golisch como la etnia de las mujeres jirafa, términos que detestan. Thank you.
En el montañoso oeste de Birmania y a más de 1.300 metros de altura se encuentra el lago Inle. La escasa profundidad de las aguas, de unos 3 metros, permite un sistema de pesca único en el mundo, aunque más curioso es el estilo de remar de estos pescadores. El puente de Ubein, de 1.200 metros, es el más largo del mundo construido en madera de teca. Permite el acceso a un monasterio sobre las aguas de un lago y las huertas de la población vecina. Contemplar esta línea al atardecer es una de tantas recompensas que ofrece viajar a estos países alejados de nuestro globalizado modus operandi, la fina línea que une la felicidad con la sencillez. La atracción por el desierto con su sensación de espacio y libertad sin límites nos lleva esta vez al más antiguo del planeta, el Namib. En las depresiones de lo que fueron antiguos lagos, los árboles son víctimas de la voracidad de la arena. En el mapa se abría un espacio vacío de 500 kilómetros desde nuestro punto de partida hasta la primera población, obligándonos a cargar agua y comida para varios días. Un compañero ha sufrido un accidente y se ha perdido. Cuando lo encontramos, se defiende con el machete, pues nos imagina fantasmas. En su cara podía leerse el miedo pasado rodeado de perros salvajes. A excepción de los animales, el viaje está siendo solitario. No hemos encontrado gente, pero en Kaokolan, en el norte de Namibia, viven los Himba. El color de la piel y cabello de estos pastores seminómadas es producto del otise, un ungüento de grasa animal y óxido de hierro que les protege del sol y las picaduras de insectos a la vez que les embellece. Les regalamos naranjas, pero los gestos cuando le hincaron el diente sin quitarle la corteza dejaba claro que desconocían esta fruta. Los niños, tímidos ante la cámara, no saben qué hacer con las manos. Deciden colocárselas en la cabeza. Los Himba están acostumbrados a lo chirumbu, el extranjero blanco, pero no a las bicicletas. Parece increíble, pero cuando les mostramos que los pedales desplazan la bici, alucinaron. Hemos dejado atrás un desierto para adentrarnos en otro de orografía muy distinta, sin dunas y de matorral, el Kalahari. Nos disponemos a atravesar Chobe, una reserva con la mayor concentración de elefantes del mundo. Los elefantes se inquietan. Pensamos entonces qué ocurriría si deciden quitarnos de en medio con su embestida de 50 kilómetros hora. Además, hoy es martes 13 y en tan solo unos pocos metros quedaríamos aplastados. En fechas de San Fermín, vivimos la fiesta pamplonica en versión africana. El agua del Zambeze entra y sale de un abismo de 122 metros, creando un espectáculo de agua, luz y sonido. Moshi Oa Tunia, el humo que truena. En el noroeste de la India se localiza el estado de Rajastán. Viajaremos desde Agra, donde se levanta el famoso Taj Mahal, para continuar por las coloristas ciudades rajastaníes
hasta el gran desierto de Thar, junto a la frontera con Pakistán. Mientras esta mujer muele el grano para elaborar el pan, su marido prepara el ritual diario del opio, que según nos informa, es mejor que la Viagra. La Ruta de la Seda permitió la creación de florecientes centros comerciales estratégicamente situados. Es el caso de Jaisalmer, la ciudad dorada. El Parque Nacional del Desierto de Thar tiene más de 3.000 kilómetros cuadrados de arena y matorral, y como otros desiertos que hemos conocido en viajes anteriores, este también está habitado. El turbante es la prenda masculina más tradicional e importante de Rajastán, donde funciona como un código de identidad. La arena de Thar, al estar alejada del mar, no tiene humedad, lo que implica una textura del terreno muy suelto y la consiguiente dificultad para rodar. Marruecos concentra una gran diversidad paisajística protagonizada por altas montañas de nieves perpetuas, extensas planicies y dunas. Y sobre todo, una interesante cultura étnica. Marruecos está atravesado por la cordillera del Atlas. Estas montañas, con alturas que superan los 4.000 metros, son de las más altas de África, separando las aguas del Atlántico y el Mediterráneo de las arenas del Sáhara. La tranquila vida de pastor en estas aisladas montañas impulsa a los más atrevidos a probar nuevas experiencias. El momento más emocionante del viaje llega con la entrega de material en este colegio rural. Los niños bereberes aprenden árabe y también matemáticas, aunque sus padres no entienden para qué les puede servir esto en su vida de pastores. La orografía nos indica que entramos en la cuenca del Todra, un remanso de paz y de vida. El macizo del Sagro es la última barrera que nos separa del desierto más grande del mundo, el Sáhara.
Pues no lo sé, la verdad. De todas formas, no os pongáis nerviosos. La gente está cubierta, nosotros estamos en el coche. Desde los coches de apoyo buscamos a algunos compañeros perdidos bajo la intensa tormenta de granizo. Encontramos a nuestros amigos en uno de los establos de una humilde vivienda bereber. La pita estaba hace un mes. Se la lleva esta lluvia. Ah, sí, hay un paso ahí que es imposible. A estas formaciones también se las conoce como el Hogar marroquí, por su similitud a las elevaciones rocosas de su homónimo argelino. En el extremo norte de Sumatra, iniciamos nuestro periplo ciclista que nos sumergirá en una de las últimas reservas de bosque tropical del planeta. Tras ser detenidos e identificados en un control policial, entramos en la ciudad de Banda Aceh, capital de una región prohibida debido al enfrentamiento armado entre guerrilla y gobierno, y que ha sufrido el tsunami más devastador de la historia. Las 500 toneladas de este ferry no fueron impedimento para lanzarlo más de 10 kilómetros tierra adentro. Ahora, su motor suministra electricidad a la población superviviente. Lejos de las regiones afectadas por el tsunami, en las húmedas y espesas selvas del interior de Sumatra se esconden elefantes, rinocerontes, tigres y orangutanes. Alejada del sur de Sumatra y en uno de los lugares más peligrosos del planeta por su gran actividad sísmica, Siberut se cubre de selva y agua. No hay carreteras ni coches, solo las vías fluviales y las trochas de barro permiten alcanzar las aldeas de la etnia Mentawey, los hombres flor. No entienden inglés, pero si a un Mentawey le gusta el sonido de una palabra, la escogerá como nombre de su futuro hijo. Telephone, politic o internet son niños de la aldea que probablemente nunca conocerán el verdadero significado de sus nombres. Al entregarles a modo de obsequio unos globos, comprobamos que era la primera vez que los veían, de ahí que los analicen. Este pueblo vive ligado a la tierra, y gracias a la sensibilidad que conlleva esta unión, pueden leerla. Es por ello que sobrevivan a los tsunamis. La tierra no debería perder a los hombres flor. Ahora nuestro objetivo es localizar a las personas de la selva, tal y como se traduce la palabra orangután. Tras varios días de marcha por estos primitivos bosques pluviales, encontramos a nuestros parientes lejanos. Aunque algunos no nos recibieron precisamente con los brazos abiertos, otros resultaron ser muy simpáticos. Aunque los orangutanes continúen viviendo en los árboles, su longevidad, peso y algunas costumbres son similares a las de un humano. La verdad es que imitarlos no nos fue difícil.